una incógnita ahí. Prudencio 24, eso hay que averiguarlo después. Dos docenas. 24 ramos, Prudencio. Fenómenos intrigantes surgen periódicamente y azotan impunemente al mundo y sus habitantes. Entre los más impactantes hay uno que en su furor siembra la muerte, el terror sobre la tierra y el mar. Por esto se hace llamar el niño devastador. En el suelo ecuatoriano dice su procedencia y no se explica la ciencia porque busca los océanos. Si lleva instinto malsano, yo no lo explico, señor, y se lo digo al cantor que viene con buena suerte, que va arrastrando a la muerte el niño devastador. Voy con la morena antes que amanezca el día. Surge cada 7 años al sur de este continente y azota cruel e inclemente, causando cientos de daños. Sitios aledaños de la línea de Ecuador, Chile, Perú y derredor, todo a su paso lo arrasa, luego al norte se desplaza el niño devastador. ¡Arriba, guitarra! Thank you.
Este niño le diría, según la ciencia mantuvo, allá en el África tuvo 5 años de sequía. Otra cosa les diría, viene causando el dolor y como improvisador el público hoy me reclama que yo cante de las llamas del niño devastador. Sobre las aguas marinas fluye esta rara corriente como una piscina ardiente, matando atún y sardina. Hacia las costas vecinas se esparce amenazador, castigando al pescador, a todo siembro y poblado. Así se ensaña el diablado, el niño devastador. Hey!
ese no lo quiero acá. A ese no lo quiero acá. En invitarlo a mi casa. Porque si por aquí pasa, pues se muere Panamá. La gente pues morirá. La gente pues morirá. Con su tremendo calor. Puedo decirle, señor, para decirles con gracia, que siempre trae la desgracia el niño devastador. ¡Ey! Otros ven su nacimiento entre Australia y Indonesia por una presión que arrecia y que avanza a paso lento. Su gran recalentamiento va de menor a mayor, su efecto calentador se mezcla con frías corrientes, surgiendo así de repente el niño devastador. Cosita buena, Moyo Cisneros y Prudencio Ramos.